Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Vic y estamos otra vez en mi restaurante. Esto es porque muchos de ustedes me han pedido que les diga cómo es que limpiamos nuestra plancha después de un día de servicio. Así es que hoy estamos aquí, hoy se los voy a mostrar cómo lo hacemos. Y para empezar quiero enseñarles la plancha. No está muy sucia, la verdad es que a pesar de que hubo servicio, se mantuvo un poco más limpia de lo normal. Pero la vamos a lavar, la vamos a limpiar, le vamos a quitar el exceso de aceite y todo esto quemado que está aquí. No sé, por la luz el reflejo me imagino que no se alcanza a ver, pero bueno, todo esto la vamos a limpiar, la vamos a lavar y la vamos a volver a engrasar otra vez, porque las planchas se tienen que quedar con una capita de grasa para que no se oxide por el agua a la hora de lavar. Así es que bueno, pues manos a la obra y esto es lo que van a hacer. No necesitan nada más que agua caliente, limón y lavatrastes. Una fibra metálica, eso sí, para quitar todo lo quemado, lo que está muy pegado. Y al último solamente le vamos a embarrar con una servilleta aceite. Entonces pues vamos a empezar con esto, vamos a traerla aquí al lavadero. Ok, el agua ya está caliente, aquí está la plancha. Lo primero que vamos a hacer, así como está, es que le vamos a dejar caer limón. ¿Cuántos limones son? Pues es dependiendo del tamaño de tu plancha. Yo a este le puse solamente 4 limones aquí. Vamos a dejar que trabaje tantito el limón. Vamos a esparcirla bien. Luego se ve cómo está despegando toda la grasa de aquí. Lo vamos a dejar así un momento. El agua ya está caliente, ahora lo que vamos a hacer es dejarle caer así como está el agua hirviendo encima de la plancha. Y así la vamos a dejar por unos segundos, pero le vamos a poner detergente. Este es lavatrastes, pero también es antigrasa. Entonces así lo dejamos. Ahora con la fibra, pues solamente vamos a esparcir el jabón. Está caliente el agua, tengan cuidado, solamente es esparcir el jabón en toda la plancha con el limón. Y así lo vamos a dejar por unos minutos. Ahora bien, ya después de un rato de que haya reposado el agua con el limón y el lavatrastes, ahora sí vamos a tallar directamente así como está con la fibra. La cosa es quitar todo lo que está quemado y lógicamente desengrasar toda la plancha. Y listo amigos, nuestra plancha ya quedó limpia. Ahora lo que tenemos que hacer simplemente es secarla. La vamos a poner unos segundos al fuego para que se termine de evaporar toda la humedad. Y después le vamos a poner su capita de grasa para que se mantenga la plancha. Ok, ahora que tenemos la plancha seca o medio seca, la ponemos directamente en las hornillas. Y vamos a encender. No debe de estar muy alta la lumbre. Encendemos y regulamos la llama. Y así vamos a esperar hasta que se evapore toda la humedad. Tenemos que asegurarnos que esté totalmente seco de las orillas, de cualquier parte del metal. Entonces hay que dejarlo así a fuego no muy alto, solamente para que evapore. Estoy haciendo esta pequeña forma con el papel, porque con este, como la plancha está caliente, tengo que sostenerlo para embarrar todo el aceite. Entonces es así para poder sostenerlo. Si de todo modo se llega a calentar, esto de aquí ya lo puedo tomar con unas pinzas y continuar haciendo el engrasado. Ahora sí, tras unos segundos de que ha estado encendida las hornillas con la plancha encima, ya está bien seca, sigue muy caliente. Lo único que vamos a hacer ya es apagar las lumbres, porque no queremos que siga calentando. Ya está muy caliente, ya está muy seca toda la plancha. Lo único que vamos a hacer va a ser tirar un poquito de grasa, aceite común y corriente. Y mientras podamos hacerlo con la mano, empezamos a esparcir. Ya, por ejemplo, ya me quemé.
No es necesario mucho aceite. Si vieron, si acaso fue una cucharada, le puse varias veces, pero caían gotas. Entonces, si acaso es una cucharada de aceite, o un poco menos. La cosa es que esté caliente y que esté muy seca la plancha. Y ahora solo esparcimos bien hasta en las paredes laterales. Si está muy caliente, pueden usar unas pinzas así, o un tenedor, o una cuchara. Simplemente lo toman y van a hacer lo mismo. Pero así ya no corren el riesgo de quemarse. Bien esparcido todo. Vamos a pasar a otra servilleta, ya nada más para quitar el exceso de la grasa. Y de esta manera ya queda lista para su uso otra vez. Vamos a checarla de cerca. Se las voy a mostrar aquí. Pueden pasarle también un trapo, es opcional, pero hasta que esté fría la plancha. Si le pasan un trapo así como está caliente, seguramente le va a dejar residuos o se va a pegar el trapo. Entonces, hasta que esté fría, le pasan un trapo para eliminar todavía más el exceso de grasa. Y pues eso es todo. Así es como limpiamos la plancha. La verdad es que nos queda bastante bien. No se pegan tanto las cosas, pero pues es la forma en que la limpiamos. Entonces, pues hasta aquí el video. Muchas gracias por verlo. Espero que les haya servido. Si ustedes tienen alguna otra forma de limpiar su plancha o han visto algún otro comentario, háganmelo saber y aquí con gusto lo checamos si es que sirve, si no sirve o si es mejor que lo que hacemos nosotros. Seguramente hay miles de formas de hacerlo, pero esta es la de nosotros y hasta ahorita nos funciona bastante bien. Les voy a explicar por qué hacemos todo esto, por qué lavarla, desengrasarla, por qué después encender el fuego y ponerle grasa. Si nosotros la lavamos y la dejamos secar naturalmente, el agua tarda más en evaporarse y esto ocasiona que tu plancha se empiece a oxidar. Por eso es que hay que lavarla y secarla con un trapo o con servilletas de papel. Inmediatamente la ponemos al fuego para que elimine todas las partículas de humedad que puedan quedar. Y ya que está seca y bien caliente, por eso la engrasamos, para proteger nuestra plancha. Es metal y si no lo protegemos, aunque ya la hayamos secado, se puede oxidar. Entonces siempre tiene que estar engrasada tu plancha. Pues espero que te sirva este consejo para que mantengas tu plancha en óptimas condiciones. Pues bueno, por mi parte es todo, cuídense mucho, gracias por ver mi video. Por aquí nos vemos en el canal, recuerden suscribirse, darle like, dejar un comentario y compartirlo con sus amigos, con su familia, con quien quieran. Yo soy Vic, nos vemos pronto, cuídense mucho, sean felices, nos vemos, bye.